¿Qué tal? Bienvenidos a Webbing. Yo soy Germán Martínez. Yo soy Antonio Oño. Y hoy tenemos un programa muy, muy académico, ¿no? ¿Tú crees? ¿No? Sí, vamos, bueno, a, sí. Vamos a desarrollarlo de una manera muy coloquial, ¿no? Estamos, ¿Ves? Ahí tú conduces y yo no tengo nada. ¿Qué pasó? Tú rellenas, ¿no? Yo relleno, no. Claro. Hoy estamos con Matías Bustamante. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Matías es bachiller de Ciencias de la Computación de la Universidad de San Pablo en Arequipa. Y lo que vamos a hacer es conversar sobre esta carrera, qué diferencias tiene con ingeniería informática, de sistemas y demás, y bueno... Se me dará una excusa para que yo raje mi carrera. No necesitas una excusa para rajear tu carrera. Bueno, sí. Te escucho todo el día. Y vamos a conversar justamente con Matías sobre esta carrera, incluso, y por qué esta universidad en Arequipa es tan interesante, que es una carrera que es muy demandada, por ejemplo, por Google, ¿no? Entonces, eso le va a interesar bastante a la gente. Uh-huh. Bienvenido, Matías. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Germán, hola, Antonio. Gracias por la invitación. Bueno, también podemos comentar brevemente que Matías es otro de los programadores de Wallrat. Ustedes van a decir que estamos trayéndolos a todos en fila india, pero no, simplemente él justamente vive en Arequipa y estaba de viaje por acá, así que fue súper interesante poder invitarlo, ¿no? Yeah. Cuéntanos, Matías, tú has terminado, de hecho, hace bastante poco, el año pasado, la carrera que se llama Ciencias de la Computación, ¿no? Que es distinta a Ingeniería de Sistemas. Haznos una pequeña introducción. ¿De qué se trata? Sí, yo terminé la carrera a finales del 2011. Uh-huh. Y justo tuve la suerte de ser la primera promoción, si no la segunda, no sé muy bien, de ser ya de los bachilleres en Ciencias de la Computación, porque... Uh-huh. Anteriormente la carrera sí tenía toda la currícula internacional de lo que es Computer Science. Uh-huh. Con la alineación de la IEEE. Uh-huh. Pero por temas del Perú no se podía tener el título de bachiller en Computer Science. Uh-huh. Y en un futuro, que me parece que ya es a partir de ahora o el próximo semestre, ya las personas van a poder titular como Computer Science. Uh-huh. ¿No? O sea, yo es una cosa que todavía no voy a poder tener porque yo soy... Anteriormente el nombre era Ingeniería Informática. Claro, el nombre es Ingeniería Informática y yo, por ejemplo, a pesar de que estudié Computer Science, soy bachiller en Computer Science, tengo en el momento con mi título profesional. Título de Ingeniero Informático. Claro, pero ese es un punto súper importante que recalques, que desde que comenzó la universidad con esta carrera, que entiendo que es alrededor más de 10 años ya, creo que 15, sí, me parece, el contenido de la carrera ha sido siempre el de Ciencia de la Computación. Que para explicarlo muy muy fácilmente, digamos, son los temas, los cursos que típicamente alguien que estudia una carrera informática, por ejemplo, en Estados Unidos, llevan, ¿no es cierto? Claro, más o menos hace 15 años, cuando empezó la universidad, empezó con dos, tres carreras, una de ellas Ingeniería Informática. Uh-huh. Y en ese entonces el director del programa era el profesor Luis Díaz Azurco. Uh-huh. Él era un Magister of Science en Matemática y siempre tenía, bueno, además era profesor de la UNSA y ahí conoció a bastante gente que es la Universidad Nacional de San Agustín. San Agustín, sí, exacto, que es la universidad más grande en Arequipa. Uh-huh. Y ahí conoció a toda esta gente que era más alineada a lo que es Computer Science, Ciencias de la Computación. Entonces, lo que pasa es que cuando uno de sus alumnos, digamos, de los cuales él les enseñó, regresa del doctorado en Brasil, o sea, él en conversaciones con esta persona que se llama Ernesto Cuadros, se da cuenta que la orientación que está tomando la carrera y en general las carreras en el Perú no es, digamos, la adecuada desde el punto de vista académico. Uh-huh. Y desde el punto de vista de la universidad. Entonces decide invitarlo a formar parte de toda esta nueva reestructuración que se va a hacer de la universidad. Y la universidad queda sorprendido con las ideas de este profesor, y bueno, era profesor de esta persona. Y lo invitan a ser el nuevo director de carrera. Uh-huh. Y así es como él, porque además él le hizo muchos contactos en Brasil. Sí, la verdad, una figura
Bastante admirable por los logros de la carrera, ¿no? Yo no conozco nuestros cuadros en persona, pero tengo excelentes referencias como profesional, pero lo importante es que ha creado una escuela de un montón de gente allá en Arequipa de esta especialidad, ¿no? De ciencia de la computación, que cada vez tiene mayores logros internacionalmente incluso, ¿no? Son unas cosas súper admirables. Sí, la verdad que su trabajo es admirable y lo importante es que no solo es un tema de la universidad, sino él se encargó de cambiar la mentalidad a todas las personas que tienen, digamos, llegada a él, ¿no? O sea, un montón de personas egresadas de la Católica Santa María, que es la Universidad de Arequipa, y la misma UNSA, ahorita ya tienen doctorado y hasta postdoctorado. Su hermano Alex Cuadros ya tiene un postdoctorado. Y de hecho, si no me equivoco, son alrededor de 15 doctores en computación en el Perú y 13 enseñan en la Universidad Nada, está Católica San súper Pablo en bien. Arequipa. ¿Tienes idea de qué otras facultades en el Perú enseñan esta carrera? Ernesto Cuadros se encargó de divulgar y siempre pelear, digamos, en esa materia. Y él formó un proyecto grandísimo que es la currícula de Computer Science para el Perú, que básicamente se encarga de difundir todo lo que es la currícula internacional en el Perú y tratar de convencer a las universidades de que se debe adoptar como la mejor opción que se tiene. Y la UNSA entró en ese procedimiento, que es un procedimiento un poco largo, pero ya actualmente tiene la Escuela de Ciencias de Computación. Y me parece que la UNI, después de discutir un montón con Renzo Acá Cuadros en Lima. acá en Lima, decidió también adoptarla en paralelo a las carreras que tiene. Yo entiendo que adicionalmente la UPC también tiene la carrera, pero me imagino, no estoy seguro si alineado o no con esa currícula. Y luego de esas, creo que ya no hay ninguna. Sí, yo que sepa no hay ninguna más y de la UPC sí sé que tiene la carrera también, pero no, al menos no es el modelo que Ah, dejaron es esta. otra currícula Sí, o es otra currícula. antes de Ah, irnos okay. al corte, es bueno retomar un poquito la pregunta que te hacía inicialmente porque creo que todavía la gente no tiene muy claro. O sea, lo que la mayoría de personas entiende acá en el Perú como la carrera profesional en informática es Claro. ingeniería de sistemas, ¿no? Exacto. Y si tú le hablas del término computación, la mayoría de gente lo asocia a estudiar una carrera corta de computación en un instituto. Sí. Para ponerlo más estereotípico, tiene que ser en la Avenida Wilson, en Claro, el centro de monstruos Lima, a ¿no? Computronic. ¿No? Entonces, hablar de computación, mucha gente lo asocia pues a una carrera técnica o a un curso de computación donde te enseñan a usar Office y Windows, ¿no? Pero en realidad, este es el término histórico que se ha usado desde que una rama de la matemática, digamos, se independizó y estudió toda la teoría que incluye cómo crear las computadoras, cómo Exacto. diseñar lenguajes de programación, cómo realmente avanzar la ciencia, el estado del arte de lo que es la informática, sobre todo desde un punto de vista más teórico, pero que se convierte finalmente en tecnología súper aplicada, ¿no? En empresas de punta como Google, Yahoo, Microsoft, etcétera, ¿no? Es de eso lo que estamos hablando. Claro, exactamente. Como tú dices, la computación, las ciencias de la computación nacen de una rama de la matemática hace muchísimos años atrás. Y lo que pasa es que en el Perú, a partir de los ingenieros que venían de IBM en los años 70, el puesto de trabajo que ellos tenían era ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces, las universidades adoptaron en ese entonces el nombre de ingeniería de sistemas por los ingenieros extranjeros de IBM que venían a trabajar al Perú. Y Sí, ya en ese momento era después, en todo el mercado. exacto, ya después en los 90, a principios de los 90, se trae el término de informática de Europa, específicamente De de Francia, España, de supongo. Francia, y se crea una nueva carrera, pero que en sí cubren lo mismo. Ahora, ¿cuál es el? O sea, no es que esta carrera esté mala, al contrario. Lo que pasa es que en el Perú no existe un estándar, o sea, existen alrededor de 125 nombres de carreras similares, como ingeniería informática, ingeniería de sistemas Con ligeras industriales, variaciones. claro, con ligeras No, no, no variaciones. tenía ese dato de 125, pero es Sí. impresionante. Son Yo pensé que eran aproximadamente. Se han 3, 4, pero quedado 125 con informática y Windows, una cosa Exacto, hay son un nombres, montón de. hay nombres realmente ridículos, como te digo, y bueno, y ni te imaginas la cantidad de variedades que hay en lo que es en cuanto a la currícula. Ahora, el tema es que ciencias de la computación es bastante orientado o sea, a enseñarle a la persona a pensar de forma algorítmica para resolver los problemas de la forma más eficiente posible, ¿no? Y ese es su gran fuerte en la matemática, porque tú una solución la puedes Matemáticamente comprobar que matemáticamente, es más eficiente que la otra, digamos. exacto. Y igual un algoritmo igual son un conjunto de pasos a seguir y eso igual se puede plantear de forma matemática. Ahora, el tema con ingeniería de sistemas y ingeniería informática,
que, o sea, como te digo, de por sí la carrera no está mal, el problema es que acá en Perú está mal adoptada porque se intenta cubrir las cinco ramas que digamos que salen a partir de ciencias de la computación. Que maneja la IEEE, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas cinco ramas? Una de ellas es ingeniería de software como, más que todo como un puesto de trabajo, no como una carrera, sino cosa, como un área de conocimiento. Ingeniería de computadores, que es más tirado al área de electrónica. Sí, o sea, que es, digamos, fabricar el hardware de las computadoras. Exacto, todo lo que incluye el hardware de las computadoras. Uh-huh. Tecnologías de información, que es, digamos, es bastante más técnico. Y también hay sistemas de información. Que es como los sistemas de los negocios, ¿no? La parte de RPs, CRM, los sistemas de negocios empresariales. Y un área más que ahorita no la tengo bien clara. Me parece que es la que tiene que ver con las comunicaciones. Es como las redes, ese tipo de cosas. Sí, probablemente sea con algo de eso, pero ahorita no la tengo acá. Entonces, lo que se intenta hacer en estas carreras en el Perú es cubrir de todas un poco. ¿Te das cuenta? Para tener algo bastante genérico. Y claro, y sales, digamos... conoces todo un poco, pero no te centras en algo específico. Y ahora, el tema también es interesante porque, o sea, yo me imagino que en algún momento tú te debes de preguntar y qué es lo que, o sea, qué ha llevado al Perú a tener carreras así, como estos nombres o con estas currículas, que no encuentras en otros lugares, porque es un gran inconveniente. Digamos, tú sales como titulado en Ingeniería de Sistemas y vas... A otros países y no existe, digamos, no tiene un equivalente. Entonces también es un inconveniente, ¿no? Bueno, has hablado muy claramente todo el panorama y hay bastante más por conversar. Sí. Así toca que una pausa, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación, inversión económica y de la buena. Seguimos aquí conversando con Matías sobre el tema de, bueno, de las carreras, ¿no? Que ahorita estamos hablando de Computer Science, de la computación. Le va a tocar en un ratito a Antonio defender su título de Ingeniero de Sistemas. Pero antes tenemos un video que muestra justamente de la Universidad de San Pablo, que muestra el tema de la carrera de Ciencias de la Computación. Lo vemos.
Buen video. Estamos conversando justo mientras veíamos el video, me decían, Germán, ¿cómo explicamos esto de la diferencia? Entonces quiere que yo explique un poco. Yo le pido a Antonio que por favor, en un par de minutos, nos explique, no sé, de su carrera, ¿no? Ingeniería de sistemas. Bueno, yo estudié ingeniería de sistemas en la UPC y siempre he sido bien curioso también estar un poco comparando las currículas y todo, ¿no? Entonces, una cosa bien típica es que, por ejemplo, yo soy programador y me dedico a la programación, ¿no? Y mucha gente cree que, por ejemplo, los ingenieros de sistemas son muy buenos en programación, lo cual no es muy cierto, porque durante la carrera, digamos, vemos dos o tres cursos de programación que son bastante introductorios y que no te permiten profundizar mucho en el tema. Entonces, por ejemplo, a mí que me dedico a la programación diariamente, el tema de ciencia de la computación me hubiera dado una base bastante más amplia, que me hubiera podido permitir de repente hacer mucho mejor lo que hago yo, que es la programación, ¿no? Ya, sí, pero antes que cochineando a tu carrera, sería muy, 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 o sea, me gustaría saber, o sea, ¿qué hace un ingeniero de sistemas? Cuando claro, hacia ahí estaba yendo. Entonces alguien podría pensar que su suerte no es la programación, de repente es las redes, o es la seguridad, o es las telecomunicaciones o algún otro tema. Y la respuesta es que en ninguno de esos puntos hay digamos, un nivel de profundidad muy amplio, ¿no? Entonces, básicamente, la carrera de ingeniería de sistemas está hecha en el Perú, creo yo, para atender la demanda del mercado, que básicamente es que bueno, siempre hay programadores, analistas, gente, digamos, que en el ecosistema de la carrera se ve como puestos que uno desarrolla de repente los primeros años de carrera. Ajá. Pero al final uno o muchos tienden a terminar siendo un jefe o encargado de informática de alguna organización, ¿no? Ya. Y la realidad es que muchas veces en ese rol tú directamente no programas, ni administras, ni configuras nada, sino que lo que haces es subcontratar a otras personas. Pero tienes que saber realmente, tener un poco clara la cosa general para poder subcontratar a otras personas y que no te engañen de ninguna manera, ¿no? Y sí tiene un componente de gestión más o menos fuerte, que quizás en tu carrera no lo llevan, pero no tanto, ¿no? O sea, en las carreras de informática o sistemas acá, se lleva, aunque no lo crean, se lleva bastante curso de gestión, ¿no? Yeah. Finanzas, contabilidad, recursos humanos, una serie de temas que son mucho más afines a la gestión, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, lo que quisiera conversar con ambos, pues como que entrevisto a los dos, una persona de comunicación, una persona de sistemas, te toca mudarte para allá, es empezando desde el inicio, cuando una persona quiere postular a la universidad, ¿ok? Y está como que, mucha gente acá me imagina, dice, quiero sistemas, pero pues ese sistema probablemente en su cabeza es como que... Está pensando en Facebook. ¿Qué cosa esperaría, en qué esperaría desenvolverse una persona que estudió ciencia de computación y una que estudió sistemas? Principalmente, digamos, la rama principal, al menos en lo que se ha orientado la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, es el tema académico, ¿no? De investigación. Es más, nosotros llevamos, hemos llevado 4 cursos de investigación netos, que son desde proyectos 1, proyectos 2, proyecto de tesis, la misma tesis, que son 2 años, que es una investigación exclusiva para la tesis. Y la tesis tiene que ser de investigación científica. Y la única forma de obtener el título es hacer la tesis. Entonces, tienes que terminar haciendo investigación científica. ¿Y eso implica publicar papers también? Claro, mientras más papers publiques por cada curso, porque también en los demás cursos haces investigación, obviamente es mejor, ¿no? ¿El título es licenciado en ciencias de computación? ¿Cuál es el título? El título no es licenciado. Es tal cual carreras de ciencias puras, como física, matemática, exacto, claro, y misma rama. Exacto. Claro. Bueno, y ¿y el sistema que esperan? Bueno, en sistemas, como te digo, lo que probablemente la mayoría de egresados espera hacer es ser jefe de sistema de alguna organización. La pregunta ahorita sobre un jefe de sistemas como ingeniero. No pueden ser todos jefes de sistema, así que como te digo, en la práctica, dependiendo de los gustos de cada uno, algunas personas se dedican a programar, algunas otras personas se dedican a ver temas de redes, administración de redes. Pero como muchos otros son analistas, o sea, analistas, programadores o hasta gestores, ¿no? Incluso yo tengo varios amigos que con la base de informática y de gestión que tienen, han saltado a carreras fuera de la informática en temas como logística u otros, ¿no? Entonces, en resumen, es una carrera que te da un buen criterio de sistemas del panorama general de la informática, pero no profundiza en ninguno de los puntos que uno puede imaginarse que tiene, ¿no? Bueno, entonces,
por lo que ha comentado Matías, creo que quedó súper claro que es una en San Pablo están orientados a la parte académica y que es un poco la broma también que se les hace muchas veces a los, sobre todo en Estados Unidos, a la gente de la carrera, que es que digamos, nunca salen de la universidad, ¿no? O sea, claro, se la pasan ahí de primero alumno, luego de haciendo maestría, doctorado, y luego postdoctorado, y finalmente enseñando, o sea, ¿no? Alguien podría decir, pucha, son muy teóricos, o sea, ¿qué van a enseñar si nunca han trabajado en la calle, ¿no? Pero la realidad es que, sí se, de hecho, se puede salir también a trabajar en donde se hace investigación, que es justamente en empresas como Google, como Yahoo, como Microsoft. Y digamos, cada vez más requieren no solamente aplicar lo que otros han investigado, sino inventar cosas nuevas, ¿no? De hecho, en las startups también se necesitan. Hay un tema muy fuerte del tema, pues, de evangelizar sobre la carrera. Tú, cuando postulaste, ¿qué tenías en mente? O sea, ¿tú querías ciencias, querías mate, querías ingeniería? ¿Qué estabas buscando y cómo llegaste finalmente a ciencia de computación? Bueno, de hecho, yo estaba estudiando en el UPC, porque estudié 2 años de ingeniería de software, que se llamaba en esa época. Uh-huh. Estudié 2 años y la carrera no me convenció porque, o sea, yo quería ser toda la vida el rockstar developer, ¿verdad? Yeah. El típico puesto programador que existe en Google, en Facebook, en ese tipo de empresas, que tranquilamente un programador, o sea, tiene un sueldo suficiente para vivir el resto de su vida y solamente programa. Entonces yo investigué bastante, y más los 2 años que hice en la universidad, y me di cuenta que realmente no estaba llevando cursos de programación y realmente no estaba programando, sino, como dice Antonio, uh-huh, empecé a llevar cursos de gestión que a mí no me interesaban y no tenía por qué saberlos. Entonces justo pasó que mi mamá en esa época enseñaba en la San Pablo, en Arequipa, y yo le comenté mi descontento con la universidad acá en Lima, y ella me comunicó con Ernesto Cuadros y él rápidamente me explicó y me convenció. Entonces así me trasladé a Arequipa. Y así es como empecé a estudiar. Y el problema es, como tú dices, o sea, el problema es de la evangelización, porque una persona que sale del colegio con 17, 18 años no tiene idea qué es ciencias de la computación o de repente qué es sistemas. Entonces, ahorita el problema, y es más, hasta un mismo empleador, uh-huh, tú vas donde una persona y le preguntas, oye, quiero trabajar contigo, ya, ¿qué eres? Soy científico de la computación. Arréglame mi laptop. Claro, no sabemos qué es. Va a ser el antivirus. Claro, entonces es un tema que, o sea, pretendemos y que se está haciendo todo lo posible para que cambie en el futuro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya que vimos la parte del alumno que postula, lo que mencionas es muy importante. O sea, la gente que, las empresas que saben lo que es la carrera de ciencia de computación, que buscan muchos programadores, imagino, con ese perfil que decías, de tipo Facebook o Google. Pero hay empresas peruanas dedicadas a investigación, o sea, que ven el tema de investigación y que requieren ese perfil profesional. Empresas de por sí nunca he oído escuchar de ninguna, pero existen, por ejemplo, entidades del Estado como Concitec. Uh-huh. Es más, yo trabajo, tengo un par de proyectos en Concitec con unos que eran profesores míos de la universidad. Uh-huh. Y sí, el tema es hay una etapa de por lo menos un año que es pura investigación científica, probar todas las técnicas, comparar las técnicas, plantear las nuevas, utilizar heurísticas, comprobar heurísticas, y finalmente viene una etapa de desarrollo, ¿no? Donde ya todo lo que has comprobado, obviamente hay una etapa de publicación de documentos, todo, uh-huh, para que valide todo lo que has investigado, y después viene una etapa de desarrollo donde aplicas todo lo que has investigado. Y ahí cuando mencionas el tema de publicar los papers, que básicamente es un documento, no es muy grande, ¿no? Digamos entre 5 y 20 hojas, ¿no? Donde se explica en resumen, de una manera bastante técnica, en este caso el algoritmo o el sistema, la arquitectura del sistema que se está proponiendo. Una gran diferencia entre lo que es los negocios, digamos, y la ciencia, es que esto se publica y pasa un escrutinio de los colegas, ¿no es cierto? O sea, la idea, claro, es que te den de alma. O sea, si has hecho algo mal o si hay un error ahí, te van a dar, pero sin piedad, ¿no? Mientras que en los negocios uno está como súper preocupado porque no descubran su algoritmo, lo quiere patentar y está en una onda completamente secreta, ¿no? Claro, es digamos lo que pasa en el mundo de investigación. Me imagino que en todas las disciplinas que son ciencia, un paper, bueno, depende del lugar a donde uno quiere presentar el paper, todos tienen su reglamento, ¿no? El número de páginas, de la extensión, etc. Y obviamente hay congresos de nivel, digamos, para gente que se inicia en la investigación, hasta congresos donde vas con
un paper en tu vida si eres un súper investigador, ¿no? Yusenic, supongo, ¿no? Una cosa así. Claro, cosas ya muy específicas. Uh-huh. Y sí, es, o sea... Yusenic es como el congreso de los que diseñan los sistemas Unix, ¿no? Una cosa súper avanzada. Sí, este... Bueno, y de hecho, este, aprovecho también para mencionar que el próximo año, recién en el... Alex Cuadros ha logrado traer el SIBGRAPHI a Perú, que es el congreso más grande de computación del área de computación gráfica a Arequipa. Uh-huh. Sí, porque son, lo que pasa es que los congresos son bastante específicos, ¿no? Hay de inteligencia artificial, de computación gráfica y de visión computacional, son bastante específicos. Mientras más específico, obviamente más exigente. Y sí pasan un escrutinio de acuerdo al nivel del o sea, congreso. También comentando un poco, es una carrera que a diferencia de sistemas tienen bastante más matemática, tu carrera. Sí, por lo menos yo llevo 8 cursos de matemática. Uh-huh. Y además... se nota, creo, bastante claro, al menos en el caso de la Universidad de San Pablo, el nivel académico por el sencillo hecho de que Matías y tu promoción son 3 personas. Somos 3 personas, sí. ¿No? Y es más o menos lo normal en la gente que egresa de tu carrera ahí, las promociones, claro. Son chicas. Claro. 5 personas, 7 personas. Sí, cuando ingresas son alrededor de 3 clases de 30 personas cada una. Uh-huh. Y al cuarto semestre ya quedan 15. Y uno de tus compañeros de la promoción del año pasado me comenta que Manuel está trabajando en Google actualmente. Sí, Manuel Bellido, ¿no? una persona que estudió conmigo, muy amigo mío, logró hacer una pasantía en Google durante 6 meses. Uh-huh. Trabajaba en todo lo que es la parte de mapas de Google, ¿no? Y después regresó a estudiar un semestre más a Arequipa y luego consiguió una nueva pasantía. Uh-huh. Y ya cuando terminó esa pasantía logró conseguir, digamos, entrar como empleado. Porque acá, honestamente, acá de Lima yo he conocido gente que trabaja en Google, que está en el área financiera, en el área comercial, en el área de negocios, pero gente del hardcore, del core de Google, que es la ciencia, la computación, la investigación, el diseño de nuevos sistemas, de los motores, etcétera, solamente gente de Arequipa, yo también conozco, no de Lima, ¿no? Sí. Sí, yo no conozco a ninguna persona de Lima tampoco. Sé que hay una persona, no tengo el nombre ahorita, que trabajó en Facebook y creo que ahora está yendo a Google, pero que sí es de la Católica de Lima. Uh-huh. Y hay otra persona también de Arequipa que conozco, que es Rodrigo Lazo. Además, me enseñó un semestre en Arequipa y él hace ahorita la maestría en Brasil y trabaja en Google en el Horizonte. Ahora, hay un tema súper interesante que tú preguntabas, si las empresas de acá requieren o no un profesional de ese tipo, ¿no? O sea, creo que es bastante obvio que al menos no hay una súper demanda porque la misma oferta relativamente poca de estos profesionales deja claro que no es que sea un tipo muy demandado. Pero es un mix, amigos. Más claro. Demanda y más oferta. Okay. A lo que voy es a que eso yo pienso que va a comenzar a cambiar bastante ahora que está tan de moda este tema de las startups y el tema que estamos tratando de algunos al menos, de poder competir en un escenario un poco más global, ¿no? O sea, te diría que sí, pero... no sé si es un buen mensaje. Oye, anda, estudia 5 años y mete una startup. Pero lo que voy es que varias de las startups, o sea, algunas de las startups, digamos, están copiando modelos de otro lado para hacerlos acá, que dependiendo de qué empresa copies, puede tener un nivel de complejidad de los algoritmos o de los sistemas que hay que hacer ahí, que no lo hace cualquier programador. O sea, que hay que investigar realmente, conocer los papers. Muchas veces no es que se te va a ocurrir el algoritmo, sino que tú tienes que haber estudiado 10, 20, 30 papers para recién entender el estado del arte. ¿Cómo se hace tal cosa de inteligencia artificial? O sea, es tan difícil que no se te va a ocurrir. Tú tienes que informarte realmente y evaluar y es una serie de habilidades que pasan por conocer un nivel de matemáticas más avanzado, que cualquier persona, así nomás, por más que tenga 10 o 20 años programando, no los tiene. Pero ¿no? Es que me imagino que no hay muchos casos en que tú estudias 10 o 20 o 30 técnicas diferentes, uh-huh. De repente no para saber cuál usar, sino para saber cuál no usar ni la vaina, sino perder tiempo haciendo eso. También puede ser, ¿no? Que pasa mucho. Justamente es ese motivo por el cual este tipo de egresados de este perfil los requieren empresas como Google, Microsoft, etcétera. Porque mira, si vemos un ratito acá la currícula que te hubiéramos mandado ahí, pero por ejemplo veo un tema que es compiladores. O sea, las personas de repente no están muy, muy familiarizadas con eso, pero cuando uno programa, básicamente abre como una especie de notepad, ¿no es cierto? Que es un archivo de texto y pone una serie de comandos ahí. Uh-huh. Pero la computadora no corre esos comandos directamente, sino que corre código máquina. Uh-huh. Lo del hardware, lo del chip, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el compilador justamente es un programa muy sofisticado
que traduce las extensiones del programador en un lenguaje muy parecido al del humano y lo convierte al lenguaje máquina. O sea, literalmente ustedes han aprendido ahí cómo crear tu propio lenguaje de programación. No a un nivel introductorio, pero es ese tipo de conocimiento en que llevan en uno de esos cursos, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, el compilador es básicamente, haces un compilador tú mismo. Y, tiene varias partes, el analizador sintáctico, el analizador léxico, y tienes que hacer que funcione con un lenguaje que tú te inventas, ¿no? Puedes hacer un compilador para expresiones algebraicas, por ejemplo. Claro, y aunque te parezca mentira, muchas de las startups, muchos de los proyectos open source también, que eso es donde se puede aplicar este tipo de cosas, hay veces de que cuando tú estás en el borde, digamos, del avance, lo nuevo, a veces la solución que te parezca mentira puede ser crear un nuevo lenguaje a la medida del problema que quieres afrontar, ¿no? O por ejemplo, temas de computación evolutiva, ¿no? Que, por ejemplo, es una cosa bien interesante que se aplica mucho fuera del Perú. Yo no tengo idea de qué cosa es eso. A ver, explícanos un poquito qué son los algoritmos genéticos y la computación evolutiva. Claro, como una rama de inteligencia artificial ya, digamos, bastante dividida, viene lo que es la computación molecular biológica, la evolutiva, que se basan en, digamos, en la misma evolución del ser humano. Yeah. Entonces hay, digamos, conjuntos de seres iniciales, y estos seres sufren cambios, que son las mutaciones, y con las mutaciones hay una selección natural de las mejores especies. Claro, o sea, digamos que los algoritmos que son tan complicados para modelarlos con fórmulas, ¿no? Digamos, no los programas, sino los descubres de alguna manera, ¿no? Exacto, entonces al final todo, digamos, casi todo se resume en hacer una búsqueda del espacio, de soluciones en el espacio y cuál es la forma más efectiva. O sea, haces programas que, digamos, vayan haciendo pequeñas variaciones en el algoritmo o en el asunto, que de manera que sin saber tú exactamente cuál es el camino correcto, el mismo programa, como dices tú, va mutando, va cambiando un poquito los parámetros hasta que encuentra, digamos, la configuración exacta de ese algoritmo, por ejemplo, óptima, ¿no? Claro, un poco por ensayo y error. La idea es que nunca hay una configuración óptima, porque se basan en heurísticas y generalmente los problemas son no polinomiales, ¿no? O sea, son problemas que las computadoras no pueden resolver a priori, y menos el humano. Entonces lo que se hace es, principalmente se tiene un individuo que es una representación de una solución, y esa solución va mutando con diferentes cosas de acuerdo a cómo tú lo has representado. Traduciendo, porque no lo entendí. No, yo entiendo más a Matías que a ti, entonces sí. Entonces finalmente este individuo a lo largo de las diferentes generaciones que va generando, tú lo vas comparando con las soluciones anteriores. Y ves, cuál es mejor. Claro. Está bien, lo único que quería decir es que al final terminas resolviendo un problema complejísimo sin tener idea de cómo lo resolviste, porque fue la computadora de alguna manera en la que probando y evolucionando encontró la carga, digamos, con el vector con la solución correcta, ¿no? Sí, exacto. O sea, es simplemente explorar el espacio de búsquedas, como te dije, de diferentes formas. Y lo que a mí me gusta mucho de ese tema es que está basado en lo que pasa en la misma biología. Además, en inteligencia artificial hay una metodología de resolver problemas que es el algoritmo de las hormigas y de las abejas y las termitas. Y el de las hormigas se trata, por ejemplo, cómo hacer una exploración, y donde las hormigas cómo siempre llegan a las fuentes de comida es dejando feromonas. Como son tantas, exploran todas las posibilidades. Sí, el otro día también vi por ahí un artículo donde hablaba que han descubierto, o sea, primero se han inventado los protocolos TCP/IP y todas estas cosas de internet, y luego han descubierto que en una colonia de hormigas tienen mecanismos de comunicación muy similares a los que los humanos hemos inventado. Otra vez mejores. Luego, ¿no? Otra vez mejores. Pero eso ya se da una idea, digamos, de por dónde va el tema. Vamos a seguir conversando sobre esos temas. Me gustaría meterme más a fondo en el tema de la carrera y su aplicación. Además, conversar de... como elige uno este carrero, que quieres tener en la cabeza antes de meterte los 5 años de esto, conversar de cómo hay también en Arequipa y en Lima. Además, me imagino que mucha gente de Lima o debería haber que esté en Arequipa, pero toco una pausa y nos vamos a ver el micronoticiero de la una. El exfiscal Avelino Guillén señaló que parte de la estrategia del expresidente Alberto Fujimori es no firmar el pedido de indulto para no reconocer su culpa en los delitos que le imputaron. El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Fernando Bolaños, aseguró que entre el 96 y 97% de maestros en todo el país ya retornó a las aulas, luego de permanecer un mes en huelga. El candidato demócrata a la reelección de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó un video publicitario en donde habla en español para dirigirse a sus votantes mayoritarios.
En el spot, Obama continuó con su política dirigida a mejorar la situación de los indocumentados. Con motivo del primer Día Internacional de las Niñas, el Fondo de Población de la ONU destacó que cada año 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz, lo que supone el 11% de los nacimientos en el mundo. El guitarrista de la banda Queen, Brian May, confirmó que está previsto que el rodaje de la película sobre Freddie Mercury comenzará en la primavera del 2013, con la participación del actor Sacha Baron en el papel del ex líder de la banda. Seguimos conversando con Matías sobre ese tema que está, a mí me parece súper, súper, súper bacán. Entiendo poco porque pues no es mi tema específico, pero las aplicaciones que tiene el tema de ciencias de computación son alucinantes. Me imagino que debe haber un par de personas viendo el programa pensando, pucha, yo estoy en sistemas, no es lo que quería, en el caso de Matías quería programar más, quería ver un tema mucho más, hardcore a nivel de programación, de matemáticas, si no lo consiguen en sus carreras, ¿no? Quería preguntarte primero si es que tú conoces gente que haya pasado eso y gente como tú que se ha venido de Lima, que haya venido de Lima a Arequipa a seguir en la San Pablo. Sí, de hecho, conozco alrededor de unos 4 o 3 casos, pero a las personas no las conozco, digamos, en persona. Pero aún así, que es Rudy Godoy. Sí, es un amigo común también. Sí, amigo de Antonio y de Germán también. No conozco su historia en particular, pero sí sé que él estaba buscando estudiar ciencias de la computación y por eso llegó a Arequipa. Como te comentaba, él también está en UPC, en el programa EPRE de la noche, y supongo que ahí también le han aconsejado, ¿no? Entonces me parece que lo que estamos viendo acá es, si quieres estudiar ciencias de computación en Perú, ahora mismo tienes que ir a Arequipa, no hay otro sitio donde puedas hacerlo, Bueno, sí se puede en la UNI y en la UPC. Pero acá ya abrieron esas ramas. Mira, en la UPC no estoy seguro si se puede postular, porque cuando... Es muy probable que sí, no tengo el dato fresco, pero lo que yo recuerdo es que cuando abrieron la carrera, tomaron traslados internos. O sea, la gente que estudiaba ingeniería informática, o ingeniería de sistemas, otras ingenierías, a los que realmente querían ir por esa rama, pudieron hacer un traslado interno, ¿no? En el caso de la UNI, no sé, pero lo que sí estoy casi seguro, de repente tú tienes ese dato, es que todavía ni la UPC ni la UNI tienen egresados. Es lo más probable. Mientras que ustedes sí tienen ya prácticamente 10 años de... 10 promociones, ¿no? Tenemos, claro, las promociones de ingeniería informática y de ciencias de la computación en sí, 2 o 3. Con esta currícula específica. Pero la primera promoción de ingeniería informática de San Pablo igual tenía una currícula de ciencia de la computación y no de sistemas. Las primeras me imagino que no, pero a partir del trabajo de Ernesto Cuadro sí, el tema es bastante orientado. Y tú dices que tanto esta nueva carrera en la UNI como en la UPC están utilizando esta currícula que es la misma que tienen ustedes en San Pablo. No es específicamente la misma, porque esta tiene temas como, por ejemplo, Doctrina Social de la Iglesia, que es un curso específico de la universidad. Y me imagino que la UPC no ha adoptado el modelo que adopta la San Pablo, pero sé que la UNI sí lo ha intentado hacer bastante llegado de la mano, y la UNS en Arequipa sí. Solamente que todos los cursos de religión nos han cambiado por cursos así de socialismo. En todo caso, lo que no hay ahorita es, por lo menos por información ahorita, comparar currículas no podemos, porque tenemos el resto, pero lo que me dicen que no hay son egresados de esas carreras. Yo pienso que sí, es que hay, recién habrá una primera promoción en ambos casos y yo pensaría que todavía no hay ninguna. Sí, yo tampoco sé si hay egresados, no creo. Lo que estábamos conversando un poco es, si hay alguien que nos está viendo, que de repente estudia sistema y se quiere pasar o evaluar, darnos un poquito más de idea de en qué temas se podrían preparar o reforzar, y luego también, siendo bien sincero con ellos, ¿cuál es la parte más difícil, ¿no? Porque hay un punto, a partir de un punto... Y además, ¿cuál es la parte más paja? Pero hay un punto en que realmente, digamos, se nota que se quedan bien poquitos, ¿no? Hay un filtro fuerte. Claro, el gran fuerte de toda la carrera es básicamente la matemática. Es bastante fuerte, y el mismo tema de análisis algorítmico es totalmente centrado en la matemática. Y hay que tener conceptos bastante, digamos, no básicos de la matemática, como... análisis de complejidades, logaritmos bastante avanzados, una serie de temas matemáticos. Y otro tema súper, que para mí es uno de los principales, es que la carrera te ayuda a pensar de una forma en la que solucionas los problemas, primero pensándolos y,
y escribiéndolos en un papel y comprobando que tu solución es mejor que la de la otra persona, ¿no? Entonces, como dijo, para eso necesitas bastante matemática y una digamos una mentalidad bastante orientada a lo que es ver los problemas de una forma computacional y cuál sería la solución a ellos. Cuando te refieres a la computacional, te refieres a digamos, aplicando toda esta teoría de la ciencia de la computación que investiga, pues, o sea, digamos, de las diferentes, por ejemplo, estructuras de datos que hay en la programación, cuál es más eficiente. O sea, hay mucho trabajo previo que se hace en los papers, por ejemplo, que se publican los papers, que es analizando la eficiencia matemática de tal algoritmo o tal otro, o tal estructura de datos, o tal técnica. O sea, digamos el resultado debería ser mucho más optimizado que lo que uno hace un poco de manera empírica en el día a día en los negocios, ¿no? Sí, exacto. Justamente que mencionaste la estructura de datos es un tema bastante fuerte en lo que es ciencias de la computación, porque son muchísimas estructuras de datos que existen y cada una resuelve un problema de una manera diferente y cada una es más óptima que las demás en un problema en exclusivo, ¿no? Claro. Entonces, al final, las estructuras de datos, así como un lenguaje de programación, son herramientas que una persona tiene. Uno las puede conocer, no las puede conocer, o las puede leer y aprenderlas. Claro. Pero lo interesante detrás de todo es cómo uno utiliza, digamos, cómo uno plantea una solución utilizando esas herramientas para llegar a lo más óptimo, en este caso. Claro, es una carrera de ciencias, pues, ¿no? No es una carrera de ingeniería. O sea, digamos, si hubiera que hacer un paralelismo con carreras más conocidas, se parece mucho más a física pura, digamos, que a ingeniería mecánica, una cosa así, ¿no? ¿Sí? ¿Tú dirías que hemos salido de eso? Yo diría que sí, bastante. Claro. Sí, claro. Y más por el tema de investigación, que es bastante fuerte, que es, digamos, siempre investigar el estado del arte, conocerlo y lo interesante es eso, que también ya existe tantos años de investigación en esa área, que ya son tantos temas que están recontraprobados, ¿no? Yo pensaría que ahí no más queda, pero todos los años siguen saliendo nuevos algoritmos. Pero, o sea, a nivel de ciencias, bueno, la parte de matemática, imagino que la de computación, la veo mucho más fácil de realizar en el Perú que, digamos, química o física, en la que necesitas, pues, equipos que valen cientos de millones de dólares, o sea, espectrofotómetros de rayos X y cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, Perú tiene la capacidad de estar a niveles tan altos como cualquier otro país. Sí. Bueno, no hay las supercomputadoras que hay en Estados Unidos. Cuando hablamos de supercomputadoras, nos referimos a que básicamente son clusters, ¿no? Que se arman de miles de computadoras conectadas, claro. Pero que en problemas de ciencia de la computación no se aplican tanto, sino más bien se aplican en física, en modelamiento, ¿no? Sí, bueno, y al final la misma computadora viene a ser una herramienta a la hora de solucionar problemas. Claro. Ahora también viene de la mano que ahora la tecnología incluye casi todo esto hecho en la computadora. Pero el mismo tema es eso, o sea, una de las partes de la ciencia de la computación es ayudarte a pensar de distintas formas y una de ellas es la escalabilidad. Entonces tú tienes que ser capaz de resolver un problema en una computadora que es muy antigua o en un super mainframe, ¿no? Pero sí es cierto lo que dices tú, que probablemente un científico de computadoras con su laptop con un poquito más de RAM, ¿no? De repente no 4 GB, pero sí 16 o algo así, puede probar un montón de cosas que una persona que estudia ingeniería química en su casa con unos cuantos tubitos no va a poder hacer, ¿no? Eso sí, seguramente es así. No, ni siquiera. O sea, yo creo que con cualquier computadora que tengas puedes comparar los algoritmos y probar que uno es más efectivo que el otro. Entonces, ¿qué es que a mí siempre me gustó la ciencia pura. O sea, que yo estudié química pura. No terminé, pero por el final me terminé llegando al tema de sistemas, pero la ciencia pura es muy bacán y te digo, o sea, en química pura hacer cualquier tipo de prueba experimental era costosísimo. Claro. O sea, sobre todo a un nivel muy avanzado. Uh-huh. Pero lo que veo en esta ciencia que me parece espectacular es que cualquier persona nos puede llevar a un nivel muy alto y prueba de ello, pues es que la gente sale pues para Google, bueno, sale pues para Word. Bueno, y otra cosa que para Word. Claro, y otra parte también es bien matemática, ¿no? Ahora, también hay un tema, y te lo comento porque otro amigo en común que es Rafael Arechea, que ha estudiado ciencia del sistema, y después lo entrevistamos, pero en Canadá, ¿no? Incluso ahora se ha regresado a hacer una maestría allá. He encontrado que algunos profesores te dicen, ¿no? Mira, en realidad yo no soy científico de la computación, yo soy matemático, ¿no? Pero estoy metido en la ciencia de la computación porque es un poco más comercial que la matemática pura, ¿no? Pero de hecho te da un poco la idea. Hay muchos científicos de la computación que se ven a sí mismos como matemáticos, no como científicos de la computación, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Al final, mucha de esta gente se dedica netamente a la investigación y de eso viven y eso van a hacer el resto de su vida. Entonces no tiene que la investigación que hagan no tiene que venir de la mano exclusivamente con la computadora para programar. Entonces depende de lo que se dediquen, ¿no? Está súper bien. Oye, entonces el tiempo está volando.
Me gustaría terminar con algún consejo no sé, para la gente que, una cosa rápida, para la gente que está buscando un perfil profesional como el tuyo, claro. Y para la gente que quiere estudiar algo como el comercio. Y yo solo le agregaría una cosita más, que es, ¿por qué a los programadores que somos en sistemas o un instituto, o hemos aprendido por nuestra cuenta, ¿por qué aprender algunos temas como la complejidad de los algoritmos o las estructuras de datos nos puede ayudar a ser mucho mejores programadores? Sí, primero, principalmente en lo que mencionó Antonio, el tema es bastante interesante porque uno no tiene que ser capaz, o sea, uno no necesita que alguien le diga que esta solución es mucho mejor que la otra que implementó para poder él distinguir cuál solución es mejor. Uh-huh. O sea, existen bastantes métricas a la hora de medir la tarea de un programador, por ejemplo, cuántas líneas de código escribió. Pero la métrica es bastante relativa y en verdad cuántas líneas de código un programador escribió no dicen nada. No prefiero, claro. Entonces yo puedo escribir un código de 5 líneas y una persona puede venir y escribir uno de 100 líneas, pero su código es mucho más efectivo que el mío. Entonces en ese tipo de cosas entra lo que es el análisis de complejidades, ¿no? Uh-huh. Tu algoritmo tiene un comportamiento lineal. Uh-huh. Es decir, va a ser la solución de manera lineal. El tuyo tiene una complejidad cuadrática, entonces, digamos, es mucho peor. Claro, hay unos, cuando comienzas con las curvas, también asintóticas, claro. Y todo, hay unos que cuando son poquitos datos, es rápido. Cuando rápido. Le pones muchos datos, ya se demora una eternidad. De repente sale, esto lo va a calcular, y tú haces la matemática y dices esto, en 85 años te va a dar el resultado. Ya no es posible esperar 85 años. ¿No? Y de eso se trata, pues, porque en el mundo de hoy, imagínate una empresa como Google, que no tenga un algoritmo lo más eficiente posible, claro. Que atiende a millones y millones de literalmente personas. Gastarían millones de dólares más. Exacto. En hardware que no necesitan. Claro. Y esa es la segunda parte de mi pregunta, que es para qué una empresa, gente con tu perfil, como el perfil de ciencia de computación, ¿no? Sí, y bueno, y respecto a lo que dice Germán, básicamente, o sea, el perfil ahorita en el desempeño laboral, digamos, la diferencia entre un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas o una persona de ciencias de la computación no es notoria, digamos. Uh-huh. Pero, digamos, para temas más profundos, de más alcance, de mayor envergadura, la diferencia sí se puede empezar a notar. Y más que todo, la misma participación y colaboración que puede dar esta persona al proyecto. En fin. Y yo diría que si hay en tu negocio hay un alto componente de uso de la computación, ya no una computadora, sino redes o clúster, y sobre todo hay problemas nuevos, cosas donde estás aplicando innovación, etcétera, con temas de inteligencia artificial, con temas de data mining, con temas realmente de computación evolutiva, como mencionabas. Exacto. Tú, puedes enfocar los problemas con toda una batería de herramientas, sí, distintas que probablemente te diferencien en el mercado del resto de gente, sí, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Eso es bien interesante también. Exacto. Bueno, Matías, de verdad, como siempre decimos a todo el mundo, probablemente te invitemos después o invitemos a alguien más para seguir hablando de este tema, porque solamente hemos tocado la superficie. Sí, la próxima agarramos un informático, unos sistemas, uno de los 125 nombres de carreras que hay acá, y nos ponemos a un ring a la mitad y nos ponemos a...